Muy buenas, mis queridos amigos. Bienvenidos a Este es tu lugar, el lugar de todos ustedes. Y bueno, como es tradición, comenzamos con saludos de amigos, porque estamos cosechando muchos amigos, un millón de amigos. Graciela Díaz nos felicita por el programa. Karina Vilas, la verdad que sí. La Argentina está en decadencia, la sociedad y la televisión también, pero al verlos a ustedes siento algo de esperanza. Olga Peña, excelente propuesta Norte Televisión, gracias por nombrarme, porque bueno, Olga ha escrito en otras oportunidades y hemos leído el mensaje de Olga. Alejandro Pereira, con ustedes aprendemos. ¡Ah! Director, estamos enseñando, ¿eh? ¡Qué lindo! Silvia Frías, en cierta forma que un palacio sea hoy un museo, me da algo de pena. Hoy los papas ya ni usan la corona. Bueno, Silvia ha visto el programa del Palacio de los Papas, que nos mostró Julia, Castel Gandolfo, y por eso hace mención a la corona y los palacios que se convierten en museos. Así que bueno, a todos ustedes, mis queridos amigos, gracias por ver a Este es tu lugar y enviarnos mensajes, escribirnos, seguirnos, eso nos llega bien al corazón. Muy bien, director, ¿qué le parece si ya vamos al contacto internacional? No hagamos esperar a nuestra querida amiga Julia Cucharelli. Licenciada, adelante. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. El próximo destino está en palusviajes.com. Miami, París, Dubái, Caribe, Asia y muchos más. Armá tus paquetes a medida. Organiza tus aéreos, hoteles y autos como más te guste. Amerian Hoteles, primera cadena argentina, presente en las principales ciudades del país. Amerian, cadena argentina de hoteles. Radio, con la buena música e información que a vos te interesa. Conduce Marcelo Martínez en AM610, La Buena Radio. Hola Julia Cucharelli, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y ahora que estamos en contacto, perfecto estamos. Lo mismo digo yo. Estamos todo con, bien, todo bien. Estamos con muchas de la ganas parte de conocer. Del verano italiano, claro, ¿eh? Ah, bueno. Sí, disfrutemos con algunas imágenes de sol y de playas bonitas, ¿por qué no? Aún estamos a tiempo. Sí, sí. Bueno, por eso hoy vamos a Giannutri, una pequeña isla próxima a la costa de Toscana,
Pertenece al municipio de la isla del Giglio y es la isla que se localiza más al sur dentro del archipiélago toscano. No tiene carreteras ni coches. Bien. Y, sí. No hay problema. ¿Cómo? No hay problemas entonces. No hay problemas, es un paraíso. Y solo mide 500 metros de ancho y 5 kilómetros de largo. Mira, qué lindo. Apenas muy, muy pequeña, sí. Y apenas 20 personas viven allí de invierno. Podemos nombrarlas todos con nombre y apellido, 20 personas. Es un pequeño paraíso natural rodeado de un mar cristalino, perfecto para los aficionados al buceo y al submarinismo, pero también para los amantes del senderismo, con impresionantes vistas al mar, maquis mediterráneos y obviamente restos romanos por descubrir, porque los restos romanos nunca faltan. Están en todas partes. En todas partes. A pesar que sea una isla muy muy pequeña, pero los restos romanos lo encontramos. Sí. Como la Villa Domitia, una antigua villa romana ubicada en la playa, que data del siglo II después de Cristo, construida por los Domitii Enobardi, una antigua familia senatorial de importantes comerciantes. Y la fama de Giannutri recuerda a una media luna, oh, perdón, la forma de Giannutri recuerda a una media luna blanca, sí, que emerge de las aguas del Mar Tirreno como una media luna de piedra caliza, muy sugestivo. Sí. Está dominada por una naturaleza exuberante e intacta, donde los asentamientos humanos se limitan a las pocas casas y algunas otras viviendas. La recepción al público solo se realiza en la temporada en que se abren algunos ejercicios comerciales y puntos de refresco. Y la isla se caracteriza por la presencia de tres cumbres. Y su costa contiene tres bahías, Cala Volo di Notte, Cala de los Palmatoyos y Cala Maestra. Además, a lo largo de la costa se encuentran numerosas cuevas. Y cerca de Cala Palmatoyo se encuentra la única plaza de la isla, muy pequeña, por supuesto, con un bar y un supermercado. Ah, mira, está bien. Sí. Giannutri es una reserva natural, los fondos marinos son protegidos. Protegidos, por lo tanto se ha favorecido la población de peces y también se la conoce como la isla de las gaviotas por la gran colonia de gaviotas argentinas que viven en ella. Puede congregarse en Giannutri hasta 3.000 parejas nidificantes. Ajá, casi nada. Casi nada, aunque las gaviotas son muy numerosas en todas las playas de Italia y en las ciudades también a veces. pero en Giannutri son muy muy numerosas. Es un lugar especial por el silencio, por los olores, donde la naturaleza es libre de expresarse con los intensos olores del mar y del maquis mediterráneo, así como con el grito de las gaviotas que anidan, porque son muy, hacen muy ruidos. Se hacen sentir las muchachas. Se hacen sentir, sí. Bonitas imágenes una vez más. Te felicito, un muy buen trabajo. Pero bueno, el tiempo es tirano, así que nos vamos a tener que despedir. Hasta la próxima semana. Con mucho gusto, hasta la próxima semana. Chau, chau, Julia Cucciarelli. Chau. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit, la mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery
11 31 65 89 16. Casa Radical, consultorios sociales, comunitarios y externos. Casa Radical, consultorios sociales, comunitarios y externos, con más de 25 años de experiencia. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. APICRA, Asociación de Periodistas y Comunicadores de la República Argentina, abre la inscripción a 3 propuestas de nuevos seminarios, donde podrás optimizar nuevas habilidades dentro de la comunicación. Curso de TV, taller de musicalización en radio y seminario de periodismo, radio y locución periodística. Se entrega credencial de prensa. Modalidad online. Te invitamos a participar de un Zoom el día 25 de septiembre a partir de las 20 horas, donde podrás realizar preguntas a los instructores de cada área. Para informes e inscripción, comunícate al 11 55 96 52 75. 11 55 96 52 75. Muy bien, y ahora vamos a la nota que le hiciéramos a la gente de Oliva Vida, un emprendimiento que tiene muchos sabores, queso, fiambres, aceite de oliva de primera calidad y unas aceitunas. He tenido la oportunidad de probar las aceitunas, extraordinaria. Así que un poco de envidia, director, usted no sé si pudo probar las aceitunas, llegó un poco tarde. Vamos a las imágenes que hemos obtenido con los emprendedores, con los trabajadores, con los luchadores de Oliva Vida. Adelante. Y aquí nos encontramos con Vivian en el stand de las cosas sabrosas. ¿Qué tal, Vivian? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por esta entrevista. ¿Y aquí qué vamos a encontrar en este stand? En este stand lo que encontramos son productos de Aymogasta de La Rioja, serían aceites y todo el tema de encurtidos, aceitunas, aceitunas rellenas, antipasto, que vendrían a ser picles, pero en aceite. Todos nuestros productos son en aceite. Luego, lo que nosotros manejamos son todo lo que son fiambres de Tandil y quesos, aún todavía no los hemos colocado en exhibición, pero quesos también de Tandil. Perfecto. ¿Ustedes son distribuidores y atienden a restaurantes? Contanos un poco. No, somos independientes, somos una pequeña empresa y sí estamos distribuyendo aquí en Guten Appetit y luego por redes sociales. Recordarnos el nombre para que todo el público se entere. Bien, nosotros somos Oliva Vida. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Veo mucho aceite de oliva, ¿no? Sí, son muchos ahí. Serían en PET, que son envases de plástico, y tenemos en vidrio. Y vienen en todos los tamaños, desde un cuarto litro hasta 5 litros. Muy bien, te felicito. Me estoy tentando todo lo que estoy viendo acá. La verdad, tienen una pinta bárbara. Bien, perfecto, ya vamos a degustar entonces. Muy bien, gracias Vivian. Gracias, Marcelo. Que estés bien, ¿eh? Un gusto, igualmente. Realmente esta nota me abrió el apetito, no sé a ustedes, pero bueno, me ha dado ganas de probar todas esas cositas ricas. Bueno, ahora ha llegado el momento de vendernos.
Nos vamos a tener que encontrar el próximo martes a las 18 horas en AM610, La Buena Radio. La Buena Radio, el buen programa, ¿eh? Ya lo saben, 18 horas, AM610, La Buena Radio. Y todos los jueves aquí en este canal somos AMBA de Personal Flow, jueves 16:30 horas, para viajar y disfrutar la buena vida, ¿eh? 16:30 horas. Las repeticiones, que son muchas, y si no nos podés ver en la televisión, nos vamos a encontrar en YouTube como Norte Televisión, todo juntito, y ahí te encontrarás con todo el buen trabajo que sale desde este lugar. Y ahora, señor director, ya que me vendí, he cumplido, ¿qué le parece si hacemos un cortecito y a la vuelta, algo muy interesante? Vamos. Este es tu lugar radio, con la buena música e información que a vos te interesa. Conduce Marcelo Martínez en AM610, La Buena Radio. Doria Chic, ropa informal, el mejor outfit solo para ellas, mujeres y mujercitas. Instagram Doria-Chic, WhatsApp 11-28-77-34-62. Doria Chic. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Proflex Embalajes Industriales. Nuestro Instagram, Proflex Embalajes. Venta mayorista y minorista con más de 10 años de experiencia. Fabricación y distribución de artículos de embalajes. Y ahora los invito a tomar las valijitas porque vamos a viajar. Volveremos a Mónaco. En esta ocasión, otro perfil de la historia, algo de cifras, imágenes y algo para saber por qué y cómo nació Mónaco, por qué y cómo existe Mónaco, un país tan pequeño, con tan poca población, pero con mucha riqueza. Un país que le ha beneficiado a sus vecinos, en pocas palabras. Así que, director, vamos a saber algo más del Principado de Mónaco. Adelante. Remontándonos a su historia y su ubicación geográfica, podemos ver que Mónaco está totalmente rodeado por Francia. Y esta me hace cuestionarme la pregunta del título del video. ¿Por qué permaneció independiente este principado? Desde hace 7 siglos es gobernado por los Grimaldi, la más antigua de las dinastías reinantes en Europa. En 1297, Francisco Grimaldi, llamado el Malicioso, capturó la Roca de Mónaco. Sus sucesores aprovecharon hábilmente la posición estratégica de su feudo, situado en los confines de Francia e Italia, para establecer diversos contactos diplomáticos. En 1489, Lamberto de Mónaco obtuvo del rey Carlos VIII que sus tierras fueran colocadas bajo la salvaguarda del Reino de Francia.
Ese tratado innovador sería el primer ejemplo de protectorado de la historia. A lo largo de los siglos, el Principado estuvo alternativamente sometido a la influencia española, sarda o francesa, hasta 1861, cuando Napoleón III, que acababa de recuperar el condado de Niza, le otorgó su plena y total independencia. Libre de toda subordinación, Mónaco pudo organizar lucrativamente su desarrollo. Carlos III apostó acertadamente al comercio del juego, lo que estaba prohibido en sus países vecinos. La flamante Sociedad de los Baños de Mar administraba hoteles y casinos, mientras que la supresión de los impuestos alentaba la erradicación de una clientela de lujo de Europa y de todo el mundo. Su sucesor, en 1889, Alberto I, fue un príncipe navegante, pero también ilustrado. Siempre estuvo dedicado a su pasión por la oceanografía y la exploración de los fondos marinos. Decidió renunciar al poder absoluto para dotar al Principado de una constitución en 1911. Su hijo, Luis II, mostró menos perspicacia para ejercer el poder. Siendo rico y próspero, gracias a sus casinos y su régimen fiscal, Mónaco fue ocupado en 1942 por los italianos y luego por los alemanes, que lo convirtieron en un centro de vigilancia en el Mediterráneo, abriéndose ampliamente las compuertas financieras monegascas a los innumerables negocios alemanes. Tras la liberación por parte de los aliados, en septiembre de 1944, los resistentes monegascos quisieron deponer al príncipe Luis II, acusándolo de haber colaborado con los alemanes. Le propusieron entonces a Raymond Aubrac, comisario de la República de Provenza, que Francia simplemente anexara al Principado. Mónaco puede disfrutar hoy plenamente de su soberanía y seguir haciendo soñar a miles de personas de todo el mundo con residir en este pequeño principado. Y ahora los invito a ver una vieja publicidad que les va a arrancar algunos recuerdos. Muy interesante publicidad, con buen trabajo, algo que ya hoy no se ve. Pero bueno, adelante, vamos a ver esa vieja publicidad. Y un día, el Bicentenario y los 120 años de Quilmes se encontraron. Caramba, señoritas, van a la fiesta, ¿no es así? Sí, vamos a la. Digan que van de parte de French y Beruti. ¡Hey, men! Este tema del año en las carapelas. Ocupate un poco, poné rock and roll. No te puedo creer. Buenas noches. ¿Copias? Subime el caballo blanco que está al lado del Torino Mostaza. Feliz 120 enario. Quilmes, el sabor del encuentro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Tu próximo destino está en palusviajes.com. Miami, París, Dubái, Caribe, Asia y muchos más. Armá tus paquetes a medida. Organiza tus aéreos, hoteles y autos como más te guste. Amerian Hoteles, primera cadena argentina, presente en las principales ciudades del país. Amerian, cadena argentina de hoteles. Quiero buena foto. ¿Cómo se comunica con vos? Al 11 65 61 8884. Bueno, interesante publicidad de... Tenían creatividad en aquellos años. Sería interesante que esas publicidades vuelvan. Creo que nos vamos a tomar la costumbre de refrescar aquellos viejos tiempos en donde las publicidades tenían mucho más trabajo. Bueno, pero como acá toda la gente es mala, ya me está diciendo que no sé, que me tengo que ir. Qué cosa. El tiempo es tirano, ¿eh? Bueno, yo hago caso, así que
me voy a tener que despedir, mis queridos amigos. Ha sido un placer estar nuevamente en contacto. Y ahora sí, yo, Marcelo Martínez, me despido. Hasta la próxima semana.